Bueno, buenas, estamos aquí otro jueves más, Fondo Segunda. Como bien sabéis, los jueves de Fondo Segunda, la previa. Tercer jueves, ya os avisamos, iríamos probando formatos, horarios, metiendo cositas poquito a poco. Y repetimos horario. Semana pasada bastante bien el horario. Así que hoy lo repetimos. Cambiamos un cromo respecto a la semana pasada. Hoy Soria parte. No sé hasta qué punto Soria ha influenciado ese número 5 de ese derbi del sur de Madrid. Pero lo dicho, hoy no está presentando, hoy está la Sori. Muy buenas, pues encantado de estar al otro lado para hacerlo en parte un poquito más tranquilo, para disfrutar más, que se disfruta más taberneando, como nos gusta en antiguo ante Fondo Segunda, ahora Ibra Segunda. Así que nada, ya comentabas ese, más que derbi, pseudo derbi. Pero la verdad es que se disfrutó, fue un partido muy bonito, por los 50 puntos para Leganés, encima vino bastante gente del Alcorcón, hubo mucho ambiente, la verdad es que muy buen día de domingo. Y encima gran resultado para los intereses de Lega. Lo que os comentaba, presento a que repite al Racing, ¿no?, de la semana pasada, lo que deseamos el pasado jueves al final, a pedir de Boca. Victoria, además jugando bastante bien a mi juicio, ante un santo equipazo como este, y seguimos dándole esa suerte al Albacete Balompié. Veremos, a ver. Sigue necesitando puntos, pero ya con un poquito menos de urgencia, que vamos a ver si mientras iniciamos, ¿no?, mientras va viniendo la gente, lo podemos solucionar. De conexión, pues nos lo están diciendo por el chat, de que se os escucha trabados a ti y a Fer. Creo que es por mi conexión, porque lo único que se escucha bien es a mí, que soy el que está emitiendo, pero no sé por qué no les está tirando a ellos dos. He dicho hasta por casa que quiten lo que pueda, porque si no, no va la conexión. Claro, hoy el tema es que Sori está monopolizando el ancho de banda de casa Soriano Sáez. Así que si esto no acaba de cargar. Bueno, lo que os quería comentar, lo de cada semana, dinámica de en el chat, de que nos pregunte lo que sea, cualquier partido, cualquier equipo, cualquier jugador, un poquito el orden, eso sí, pero mucha interacción, y mientras tanto ya decimos, nosotros iremos comentando un poquito la jornada, partidos más interesantes, equipos a tener en cuenta ahí y demás. Después nos iremos. Tenemos nuestro nombre, ¿no?, nuestro jugador de cara a esta jornada. Meteremos ese top 5, esa flechita. Realmente vamos a mantener ese ranking, es decir, jugadores que suben y que bajan. Es decir, igual os encontráis una semana que repetimos el ranking entero y igual a repetir solamente un par de jugadores de los ticos, y acabaremos como siempre haciendo la veis, podéis ir dejando también la jornada y prácticamente nada. Bueno, el partido de mañana Oviedo, pero bueno, estando aquí y siendo que el Albacete precisamente le ganó la semana pasada a este Racing,
Nos encontramos sábado 4 y cuarto, ese Racing Leganés. Bueno, pues empezamos ya. Ahora sí que vamos ya con. Vamos con todo. Fíjate, Eduard, la tontería que es y que se dio cuenta igual todo el directo. Simplemente, no sé por qué yo que estoy con el Streamlabs, ha sido poner el. Me refiero, dejar la ventanita abajo, para que se vea la ventanita abajo, y poner el clic encima y ya se escucha fluido. ¿Por qué? No lo sé. Estábamos mejor en el Paleolítico, sin tanta. Amigo. Empecemos, ahora sí. Bueno. Por lo menos ahí lo llevas. Ahí David Racingista nos comenta que ya estamos a tope. Lo que os decía, a ver, viendo de lo que ha sido capaz el Racing en los últimos partidos o durante la temporada en casa, yo si fuera el Leganés, aunque sabes que eres el equipo más fiable de la categoría sin lugar a dudas, yo estaría no preocupado, pero tienes que ir bastante sobre aviso en esa visita al Sardinero, más allá de que tienes el liderato bastante, bastante consolidado, pero lo que comento, ¿no? Viendo de lo que ha sido capaz el Racing en muchos partidos jugando en el Sardinero, Story Fair, cuanto menos puede haber cierta alternativa o cierto debate respecto a este partido. Esta mañana ya en rueda de prensa que hemos estado con Borja, lo comentaba él y yo creo que va a ser la tónica del partido. Un partido muy abierto por las características de ambos equipos. El Racing, que es un equipo que ataca muy vertical, que no le gusta tener exceso el balón. Le gusta tenerlo, pero para atacar muy rápido, en cierto sentido es un poco parecido a Eibar, pero Eibar sí que mantiene muchísimo más la posesión que el Racing. Y vamos, basados en sus media puntas, los Íñigo Vicente, Peque, se acompañará seguramente en Boula, Ribarana. Y vaya, un equipazo del Racing de Santander que desde el principio, yo entre ellos, hemos dado mucho la tabarra con el Racing de Santander, el rock and roll de José Alberto, de que nos llamaba mucho la atención ya desde la temporada pasada, podía hacer cosas buenas en esta campaña y vaya, se le han unido piezas buenas, encima del mercado de invierno ya comentamos, en Boula, también Rocco Baturina, que no ha entrado de la mejor manera, pero vamos a ver si lo recuperan para la causa. Y partido muy bonito por todo el contexto, sobre todo el del Leganés, que encima va a empezar con lo que subimos por Vibra Segunda, la acción con Feder, con la ONG para el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que encima va a ser también bonito por eso. Va a ir bastante gente de Leganés también, por lo tanto, partido muy atractivo. Encima de ese duelo bonito también en banquillo, José Alberto Borja, así que a disfrutar, Fer. Sí, totalmente. Además, son dos equipos, el Leganés, que se ha quitado esa presión de llegar a los 50 puntos, ¿no? Que a veces sí que es verdad que si te ves muy cerca de los 50 puntos, te puede entrar en esa ansiedad de no ganas o empatas o no consigues llegar y te puede tardar unos partidos, ¿no? Pero el Leganés al final lo ha conseguido con esa victoria frente al Alcorcón y llega ante un equipo que para mí es no de revelación, porque es verdad que ya se le veía mimbres el año pasado de que el Racing iba a ser un equipazo esta temporada, ¿no? Y el partido pasado contra el Albacete, verdad que yo creo que acusó la baja de Íñigo Vicente, que no jugó ni un minuto. Estuvo Lago Junior, estuvo en Boula en banda, pero es verdad que casi todo el juego ofensivo del Racing pasa por las bandas, también por ese media punta que es Peque, pero ahora con Íñigo Vicente yo creo que ya va a estar totalmente recuperado y va a ser un auténtico partidazo, vamos, de los mejores de la jornada. A mí me da la sensación, y queda temporada todavía, yo entiendo que la gente del Racing se ilusionara todavía más con el fichaje de Rocco, pero no sé hasta qué punto necesitaba. Sí que es verdad que lo que hizo la temporada pasada pues dio un rendimiento muy pero que muy bueno. Pero a mí me costaba pensar que en media temporada o ya no consiga adaptarse, sino consiga acercarse al rendimiento que consiguió la temporada pasada. Y explico porque a mí me da la sensación de que las prestaciones ofensivas de esa temporada del Racing de Santander respecto a las de la temporada pasada son tan superiores, son tan sustancialmente mejores, que no sé hasta qué punto Rocco va a ser capaz o puede ser capaz de meterse a ese nivel con la temporada ya entrando en la recta final. No tiene nada que ver, pero quién te dice a lo mejor que no es un caso Sinambakis, por ejemplo, ¿no? Que al final pues todavía no ha marcado en el Zaragoza, más allá de que está teniendo problemas de lesiones, que eso también
hay que tenerlo en cuenta. De la misma manera, pienso que si Rocco Baturina no te marca 7-8 goles de quizá temporada, a mí me da la sensación de que el Racing tampoco lo va a echar en falta demasiado, teniendo en cuenta el poder goleador que ha demostrado y que creo que va a seguir demostrando hasta el final. Al final, yo creo que una cosa lleva a la otra, un factor condiciona al otro, pero sí me da la sensación de que yo, si fuera aficionado al Racing, obviamente firmaba fichar a este jugador en el mercado de invierno, sabiendo la experiencia que tenía en el Sardinero, pero al mismo tiempo yo creo que sería consciente de que repetir lo que hizo la temporada pasada iba a ser complicado. Por lo tanto, aunque fíjate, veremos hasta... Digo, fíjate, Eduard, porque ya comentas el tema de los goles, pero obviamente es un delantero, goles, pero yo creo que destacó más por lo que favoreció a esa línea de media puntas. No sé si me lo compras tú y me lo compra Fer. Yo creo que ese caso de Rocco Baturina favoreció mucho a la media punta. Es un perfil que actualmente no tienes, porque Arana no es ese perfil de delantero que te recibe de espaldas, que solo sabe jugar en área. Incluso Rocco Baturina podía salir de área, pero no es ese perfil de delantero y es otro plus más, es otro registro que puedes tener arriba. Yo lo veo más por ese lado. Qué difícil que salga con la titularidad, porque Arana está de forma muy buena. Es que esa precisamente, claro, es otra visión. El problema es, si eres José Alberto, quitas a Arana para poner a Baturina ahora mismo. Ya no ahora mismo, con el rendimiento que ha dado durante la temporada, yo sinceramente no lo quitaba. Es decir, para mí, el fichaje de la temporada en el Racing es Arana, independientemente de su irregularidad, de su todo. A Peque no lo cuento porque es un jugador que se destapa, pero que ya estaba en plantilla. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que el salto de calidad es más por Arana que en cuanto a fichaje, en cuanto a llegada, porque a mí, yo no olvido que el fichaje de Arana es a posteriori de no conseguir firmar a Baturina en verano. Entonces ahí, claro, ahí está el problema, ¿no? Que si quitas a uno, el otro va a ser el que vaya a estar en el banquillo. Por lo tanto, ahí José Alberto también tiene ese dilema de ver lo que puede encajar, y al final a mí me da la sensación de que el tiempo juega a favor de Arana, que es el que ya está en dinámica de equipo durante toda la temporada, mientras que Baturina es el que se tiene quizá que reaclimatar, por llamarlo de alguna manera, al Racing. David Racinguista lo comenta, ¿no? Que está muy roco, está muy trabado, muy lento, no sabemos qué le pasa, los medios dicen que no está bien, y José Alberto no sabe lo que hará con él. Yo es lo que acabo de decir. A mí me da la sensación de que el tiempo juega en favor de Arana, y que Rocco tiene que, o creo que tiene que aprovechar las más pocas o muchas oportunidades que pueda tener de aquella temporada para por lo menos ponerse a ese mismo nivel y poderle discutir ese puesto de nueve titular al delantero cedido por el Eibar, que es lo que digo, conviene recordarlo. En verano se firma o se consigue la cesión de Arana después de no conseguir la cesión en su defecto de Rocco Baturina. Veremos a ver. Y es que además por detrás tienes a Andrés Martín, que también es un delantero que ha demostrado que puede hacer goles y en momentos muy importantes, ¿eh? No, y el de los máximos goleadores. Tiene mucha competencia, más que el año pasado, porque el año pasado estaba Cedric y estaba Sekou Gassama y estaba poco más. Entonces, este año la competencia es muchísimo mayor y entonces, claro, el esfuerzo tiene que ser doble. Y eso que Andrés te puede jugar también en banda, que es donde casi más ha jugado, claro. Pero sí es verdad que en el Rayo en su momento también fue doble punta, es un futbolista que puede jugar arriba, o sea, un jugadorazo. A mí me gusta, siempre me ha gustado mucho Andrés. Lo que comentamos al final, lo que da la sensación de que seguramente el contexto no sea tan favorable para que brille lo que brilló Rocco la temporada pasada, en este caso, en estos 3-4 meses de temporada que le pueden quedar al Racing y a la Liga Hypermotion. No nos vamos a mover del sábado, porque fíjate, va a acabar el partido del Sardinero. Y bueno, en Villarreal va a estar el partido por la zona baja, porque si ahí el Zaragoza pierde, no sé yo lo que va a pasar en las oficinas de la Romareda la semana que viene. Pero ahí vamos a ir después, porque primero hay un Eibar Español. Aquí vamos a ver, al final el Español cumplió el, digamos, presagio, ¿no? Que vaticiné yo la semana pasada, ¿no? De que el Mirandés, y jugando en casa, era un rival propicio, ¿no? Para reencontrarse, para recuperar prestaciones. Pero claro, una cosa es recibir al Mirandés en casa, y otra cosa es que una semana después tienes que irte a jugar a Ipurúa. Y seguramente el partido no se dé igual, pero yo tengo un recuerdo relativamente reciente, que es aquel Racing de Ferrol Español, donde literalmente el Español salió a no perder. Empató a cero, pero salió a no perder.
Entonces, no sé hasta qué punto Ramis puede repetir ese patrón de juego, porque a mí me da la sensación de que es más, sin desmerecer ni a Eibar ni a labor, digamos, ni de Eibar ni de Español, ni de Racing de Ferrol. El Español creo que se podía permitir el lujo de salir a no perder en Amalata y no y hacerlo, es decir, empatar, pero me da la sensación de que si el Español sale a no perder en Ipurúa, pierde seguro. Es que le está costando una barbaridad. O sea, de los 45, 44 puntos que tiene, 31 en casa. O sea, ya te dice el déficit que tiene fuera el Español. Encima con Rami le está costando ganar igualmente. De los últimos 9 partidos solo ha conseguido ganar 2. Y ya sabemos cómo es el Eibar en Ipurúa, que es un equipo que de por sí su juego te obliga a hundirte en área. Pero ese estadio, lo estrecho que es que prácticamente te mete en área, ¿no? El Eibar es un equipo que domina perfectamente su estadio, que es muy complicado ganar allí y que si quieres ganar en el campo del Eibar vas a tener que tener muy buenos números de despejes, de duelos Dicho esto, aéreos. sorry, y ahora dicho esto, y ahora continúas, por si la gente está un poco despistada, es que el Español gana delante al Eibar en la clasificación. No es que estén a 2, 3 partidos de Claro. diferencia, están segundo y tercero, 2 puntos de distancia. Es decir, hasta cierto punto, Duelo directo. las críticas en el Español si empata en Ipurúa van a caer seguro, porque el Español tiene que salir a ganar prácticamente todos los partidos, como llevan prácticamente exigiendo toda la temporada, todo lo que es el entorno del equipo, y por el cual Ramis ya se ha enfrentado en 2 o 3 ocasiones en sala de prensa. Yo diría que el empate seguramente no sea mal resultado para ninguno de los dos, pero es que el Español yo creo que es el que tiene que salir a ganar, y a partir de ahí yo creo que el Eibar es el que se puede más o menos aprovechar de ese contexto de partido. Y además es que el Español al final viene de primera división y parece que los que bajan parece que tienen que arrasar, ¿no? Lo dijo, literalmente dijo eso Ramis en rueda de prensa, poniendo de ejemplo al Alcorcón incluso. Pero es que, macho, es que empatar, sacar puntos en Ipurúa es que debe de ser un tesoro para cualquier equipo. Te llames Español, te llames Amorebieta, te llames Albacete, te llames Leganés. Claro. Es un estadio que aprieta un montón, que está, como habéis dicho antes, súper encima la grada de los jugadores. Y es un duelo directo, sí, pero todo lo que sea sacar puntos, sean 3 o 1, para mí es un muy buen resultado. Y dato curioso, sacando un poquito pecho, como pepinero todo se ha dicho, pero en alusión, el Eibar y el Español, ambos solo han perdido contra un equipo en su casa, ambos contra el Leganés. El Eibar, el único que ha ganado en Ipurúa y el único que ha ganado en el Stage Front esta temporada. Por facts como este, sorry, es por lo que llevamos diciendo muchas semanas que es el equipo más solvente, más sólido de la categoría, Exacto. por situaciones como esta. Al final, fíjate, es que está 4 puntos por delante, volviendo al Leganés, está 4 puntos por delante del Eibar y 6 por delante del Español, después de la famosa racha de siete, cuánto, que fueron 7 partidos sin ganar. La de Leganés. Sí. Es que creo que sí, que La fueron siete más sin larga. ganar y 6 sin marcar. Pues No, y claro, 6 no, y 6 recibiendo gol, que diga. imagínate cómo estaba el tema. Si ahí en lugar de 6 lo hubieran reducido a 3-4, pues igual el Leganés en lugar de llevar 50 puntos llevaría 55, por ejemplo, y le llevaría 7-8 puntos al segundo, igual 13 o 14 a los de al séptimo, ¿no? Al primero que no jugaría playoff. Por lo tanto, fijaros hasta el punto o hasta dónde llega la fiabilidad del Leganés. Dice yo soy Miguel. El Eibar cuando no lleva el peso del partido sufre, como partido contra el Elche. Correcto. Otra cosa es que cuando juega fuera de casa sí que le puede costar, y más en un campo como el del Elche, pero es que en casa yo creo que es muy difícil hacerle cambiar, es decir, hacerle o desdibujarle el guión de partido que plantea Echeverría en los partidos en Ipurúa. Yo creo que hasta ahora, durante la temporada, solamente salvo el día del Leganés, Y el del Racing. y el del Racing, seguramente ha habido muy pocos equipos que hayan conseguido que el Eibar tenga que recurrir, digamos, a ese plan B, ¿no? De partido durante los 90 minutos. Entonces, el Español yo creo que tiene la capacidad para conseguirlo, pero claro, los precedentes jugando como visitante últimamente es que no invitan a pensar en demasiado optimismo. Y ahora Os que voy a decías, hilar. ya que decía un dato pequeño, Sí. Eduard, que me acuerdo que de una conversación que tuve este verano con un compañero, ahora mismo no sé quién es, pero por darle el crédito a él, que no es una frase mía, pero siempre me decía a mí que Joseba Echevarría es de sota caballo rey. Y en ese sentido es un equipo que tiene un plan muy claro, pero a la hora de adaptarse le cuesta muchísimo. Como Garitano en su día. Ahí está, también.
De todas formas, me da a mí la sensación de que este Eibar de Etxeberria ha abierto bastante más el abanico que el Eibar de Garitano de Gaizka. Entonces, por ahí me gusta más la versión de Eibar que vemos ahora que no la de años anteriores. Veremos en este partido contra el Español, porque seguramente se encuentren en situaciones de partido en los que tenga que recurrir a alternativas para no sufrir. Os voy a hilar el Villarreal B y el Zaragoza y el Levante y el Andorra. Es decir, va a redebutar Miñambres en el Levante. Veremos si sigue firmando números inmaculados como la temporada pasada frente a un Andorra pues en horas bastante bajas, bastante convulsas. Fíjate, lo podemos hilar tanto con el Andorra como el Zaragoza, porque yo os iba a decir, no sé hasta qué punto Der Sarabia se puede jugar el puesto. Yo llevo pensando varias semanas que el Andorra lo va a aguantar hasta el final de temporada. Es decir, a final de temporada veremos lo que pasa, pero si lo tuviera que echar ya lo hubiera echado. Ya hubiera buscado el revulsivo y no lo está buscando, porque yo creo que pese a todo, pese a que saben que la plantilla es la que es y que la planificación de la temporada habrá sido bastante deficiente, saben que un cambio ahora ya no es que no mejorara, sino que empeoraría la situación desde mi punto de vista del equipo del Principado. Bueno, os lo iba a hilar, ¿no? Eder Sarabia yo creo que no está en el alambre, pero el que sí que creo que puede estar en el alambre en caso de perder es Velázquez. Es decir, nos encontramos un entrenador que se estrena con otro que tiene al equipo en descenso, pero que parece que va a aguantar toda la temporada, y con otro que no ha mejorado lo que había y que además se lo empieza a discutir bastante. Dale, Fer. O sea, yo lo pienso, por ejemplo, es que la Andorra, ¿por qué no echarle de Sarabia? Porque al final es una plantilla hecha única y exclusivamente para este entrenador, ¿no? De jugadores con toque, que le guste salir desde su propio área, y es lo que decíais, ¿no? ¿Para qué vas a echar a un entrenador para traer a otro que no conoce a la plantilla, que tiene ya el modelo de juego súper instaurado en la cabeza? Traerlo sería perder dinero y no mejorar poco o prácticamente nada, ¿no? Y enfrente tiene un Levante que los últimos 5 partidos no ha ganado, ¿no? Que se presupone que es un equipo que por plantilla y por historia y tal tiene que estar más arriba de lo que está. Aún así, tan solo está a 3 puntos de los puestos de playoff, que tampoco es una montaña. O sea, es solamente un partido, pero es verdad que la tendencia que estaba teniendo el Levante no estaba siendo la más adecuada, ¿no? Y el otro partido, el Zaragoza-Villarreal, el Villarreal se ha vuelto a meter en descenso tras la victoria del Albacete. Veremos a ver cómo evoluciona también y cómo lo gestiona un equipo tan tan joven como es el Villarreal B, y enfrente de Zaragoza, que es que es una pena, porque he visto un tuit de Zaragoza antes del directo que eran, no sé, más de 1.000 o 2.000 personas iban a desplazar, ya tenían entrada para ir a Villarreal. Y es que es una locura la afición que tienen, y es una pena que el equipo año tras año no acompañe a toda esa afición que se vuelca temporada tras temporada con el club. Es verdad que hay muchas críticas, hay mucha incertidumbre dentro de Zaragoza, y es verdad que si una derrota o un no ganar ante el Villarreal le pueden meter en muchos problemas a Velázquez. Y con todo el respeto del mundo... ¿Ibas a decir algo, Eduard? No, te iba a decir, y ahora entrabas tú, que para mí el problema del Zaragoza es que una temporada más estás en la jornada 28, y si coges a 10 aficionados o a 100 aficionados del Zaragoza hoy, día 22 de febrero, yo creo que de los 10 o de los 100, el 70-80% te dicen, si de mí dependiera, que acabe la temporada tal como está. Y en verano ya veremos lo que pasa. La sensación que me da, es decir, vuelves a estar abocado a esa zona media, mirando más abajo que arriba, con las sensaciones que te ofrece el equipo. Ha vuelto a haber un cambio de entrenador de por medio y has, digamos, echado a perder o dejar escapar otro año más, otro proyecto o intento de proyecto de ascender, que al final pues todo hace indicar que no se va a dar. Es que salvo el año ese que estuvo Borja Iglesias, que hicieron un playoff que perdió contra el Numancia, creo que perdieron, si no recuerdo mal. Gol de Diamanca encima, ex del Zaragoza. Fíjate, ¿no ha tenido Zaragoza una ilusión por volver a Primera División? Bueno, o sea, se la quitó el COVID. El año de la pandemia, sí que es verdad que...
Ese año también era. Es que encima da la casualidad del que el Zaragoza siempre tiene opciones de subir cuando tiene un delantero con una cuota de gol grande. Ya le pasó esa temporada con Borja, le pasó esa temporada con Luis Suárez, que encima, si no me equivoco, se le unió Puado también en cierto tramo de la temporada. Es la cosa, que el Zaragoza es la palabra que siempre decimos, ¿no? Que es muy complicada el fútbol. Dos, tiempo y paciencia, que van bastante de la mano. Es muy complicado y yo sinceramente, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, Eduard, yo creo que el nombramiento de Julio Velázquez fue una equivocación, porque si ya tenías a un míster con autoridad que relativamente entraba en los esquemas de estilo defensivo, de ser fuertes desde atrás y desde el medio del campo con ese rombito, más Inan Bakis, algún delantero que lo acompañe, con eso podemos tirar. Y si ya las primeras de cambio de una mala dinámica le tiras fuera a Escrivá y traes a un entrenador que en segunda división no ha tenido una gran trayectoria en un proyecto tan grande, tan complicado como es el Zaragoza, pues es complicado. Estoy con David Racinguista, que lo ponía en el chat. Si el Zaragoza no suscribo gana, 100%, suscribo 100% el mensaje de David Racinguista, solo que aparte de las bajas yo sumaría que, y lo llevo diciendo muchas veces esta temporada, que más allá de la dinámica que cogió al principio, los primeros partidos en los que empezó a dejar de ganar, digamos empatar o perder, fueron partidos en los que desde mi punto de vista mereció ganar. Entonces aquel Zaragoza que hizo 15 de 15 o 18 de 18 pudo aspirar a más todavía. Entonces a partir de ese momento la caída todavía fue más fuerte, precisamente por eso, ¿no? Porque dio la sensación de dejar de ya diría la palabra, no sobrepuntuar, sino al contrario, de detenerme, a pesar de que estaba arriba, tenía menos puntos de lo que la imagen o el nivel había demostrado, y después sí que se cayó el equipo a base de lesiones, y ahí entonces sí que el equipo pues empieza a bajar mucho el nivel y acaba en destitución. Pero eso que comenta, ¿no? Que ha venido otro entrenador, ha tenido al 95% de la plantilla disponible y ni las cifras ni la imagen ha mejorado, y la realidad es esta, que si pierdes en el campo del Villarreal B, te metes en problemas, y más teniendo en cuenta si después a las 9 de la noche a la Andorra le da por puntuar o por incluso ganar en el campo del Levante, que viendo cómo está la categoría, pues sí, sorprendería, pero hasta cierto punto. Así que veremos lo que pasa en estos dos partidos. Viendo el domingo, este Eldense Racing de Ferrol, claro, se me queda un poco en el limbo, y os voy a explicar por qué. A mí me da la sensación que el Eldense, más allá de perder el partido contra el Tenerife, desde mi punto de vista no le veo todavía en problema. Es decir, creo que está más cerca de los puestos de descenso. Una, porque los 4 o 5 equipos que hay ahí abajo han empezado a puntuar mucho. Porque el Eldense creo que tiene menos puntos también de los que ha merecido en muchos tramos de la temporada, para lo que ha demostrado. Lleva 11 empates, eso también al final, a la larga, si no lo combinas con victorias, te acaba penalizando, que es lo mismo, mira, precisamente que le está pasando al Levante. Pero bueno, os comentaba eso, ¿no? A mí el Eldense me da la sensación de que no está en peligro, y de la misma manera pienso que el Racing de Ferrol, en estas últimas jornadas, sin haber llegado todavía a los 50 puntos, que no creo que tarde mucho en conseguirlo, pese a seguir estando en zona de playoff, recordemos que el Racing de Ferrol está cuarto, a mí me da la sensación de que llevamos bastantes semanas o varias semanas en las que no hablamos del Racing, además de porque no gana, porque están apareciendo los Oviedo, Sporting, el Español que ganó el otro día, el Leganés, bueno, que sigue intratable. Es decir, estamos hablando de muchos equipos de la zona alta, y como que el Racing de Ferrol se nos ha quedado un poco ahí, digamos, no congelado, pero de que no está llamando tanto la atención, pues bueno, porque lleva varios partidos sin estar al nivel que ha ofrecido a principio de temporada. Es por eso que se me queda un poquito en el limbo, porque ya digo, ni creo que el Eldense vaya a sufrir, ni creo que el Racing de Ferrol esté tan mal estando cuarto como para pasar tan desapercibido respecto al resto de rivales que tiene la zona alta. Y además es que al final acusar la baja tan importante que es Carlos Vicente, que es tu insignia del proyecto. Ahora es cuando se está empezando a notar. Ahora es cuando se nota, claro, exactamente, ¿no? Es verdad que traes a Nico Serrano, traes a Alex Martín, pero se te va el buque insignia de tu equipo. Y al final, eso sí, al principio de la segunda vuelta, pues no lo notabas tanto, ¿no? Seguía segundo, tercero, pero ahora que encadenas rachas de partidos en las que no consigues ganar o no esa suerte no está de tu lado, pues ahora es cuando más lo notas. Y es,
Lo he repetido ya varias veces, pero es que una baja como la de Carlos Vicente en el Ferrol es como si ya en Albacete se va Manu Fuster o en el. Bueno, que no sé qué hubiera sido peor, si lo hubieran quitado a Carlos Vicente o a Iker o a Bernal, uno de esos tres, Bueno, pero claro. vamos, Carlos Vicente es el que más ha destacado, pues, o sea, bueno, y por la cláusula también que ha hecho. Claro. Exactamente. Y por ejemplo, el Eldense en este caso es un equipo que ha demostrado que tiene capacidad de sobra para conseguir la salvación. Y en lo que tú dices, están más mirando para abajo que para arriba, pero yo creo que un par de buenos resultados que encadene ya van a terminar de consolidar la salvación del Eldense. Y eso que yo al Eldense le tengo un cariño muy grande. Dice Perico Madrid que se corta. Si lo puede confirmar alguien por el chat que lo diga, pero a priori yo lo escucho todo bien. Yo al Eldense es un equipo que en esta temporada se ha ganado mi corazoncito el Eldense. Ha sido ese equipo que se ha ganado mi corazoncito cuando perdieron ahí en el Tartiere contra el Oviedo, que fueron aficionados desplazados y todo a despedir al equipo en el campo. Fue una imagen muy bonita. Es un recién ascendido que encima está por ahí Timor, que es el pepinero. Tiene un proyecto con jugadores veteranos, con jugadores jóvenes, Sergio Ortuño que nos está enamorando a la mayoría, Iván Chapela, es un equipo que me gusta mucho. Lota en Albaceres en portería, Marc Mateu, que se me olvidaba, mítico en la categoría, Toni Abad en el lateral derecho que le hemos descubierto este año. Es un Es un proyecto equipo que me chulo, gusta ¿eh? mucho. ¿Cómo, Fer? Es un proyecto chulo, tío, el del Eldense. Es un poco un proyecto de modo carrera, ¿no? Incluso Claro, que te claro. hace de tengo cariño a No, este es equipo, voy que. a subirlo. Es Sí, que no, total. no tengo la cifra a mano, pero yo diría que si no es el equipo que más ha fichado, sumando invierno y verano, poco le falta, ¿eh? Porque al final hizo prácticamente no un equipo desde cero, pero fichó mucho. Me acuerdo en Sí. verano, 14, 12, 13, 14 fichajes fácil, ¿eh? Y la verdad es que ha encajado bastante, bastante, bastante bien las piezas de Ferrando Esteve, recordemos también técnico debutante en la categoría. Es que fíjate, al final lo estamos como pasando un poco Y desapercibido, Soberón, son los dos Soberón. ascendidos. Ahí Y está. Soberón, ahí está, pero lo que digo, son dos de los cuatro equipos ascendidos, sin duda los dos que mejores sensaciones o mejores prestaciones están ofreciendo. Sí que es verdad que el Racing de Ferrol un par de peldaños por encima para mí. Pero lo que hablamos es un partido que el año pasado estaba o se veía en primera red, en este caso no, porque estaban cada uno en su respectivo grupo. Pero el ejemplo de dos equipos, dos proyectos que ya desde la primera temporada se instalan sin apenas dificultad, sobre todo el caso del Racing, en el fútbol profesional, en la segunda división. Vamos a ver, de la jornada de tarde. Tarde, Fer, para la noche queda el Amorebieta Albacete. De la jornada de tarde hay un partido que es el partido del Cartagena, que al final ya no sé por dónde hay que cogerlo. Es decir, fíjate lo que son las cosas. Cartagena y Elche ahora mismo están a. Fíjate, es que aún así están a 10 puntos de diferencia. Claro, yo no me acordaba, lo he visto ahora. Están a 10 puntos de diferencia, por lo tanto, yo quiero pensar que hace 7-8 jornadas estarían a veintitantos, porque ahora mismo Mira, no ¿cómo lo puedo hay. ver? Si lo encuentras, sorry, vamos a ver Pues vamos a ver cuántos puntos ya ha recortado el Cartagena al Elche en las últimas, digamos, no sé, 8 o 10 mira, jornadas, seguramente. en la jornada 20 el Elche tenía 29 puntos y el Cartagena 15. Y luego en el peor momento del Cartagena, que fue en la jornada 16, que tenía 8, aunque el Elche también estaba mal en ese momento, no estaba tan Claro. bien, digamos, pero vamos, igualmente eso, le saca de 8 hasta 23, pues eso, le saca 15 puntos. A mí, es que a mí, aún así, de todas formas, a mí no me da la sensación viendo las prestaciones actuales o de los 4 o 5 últimos partidos, digamos, ese momento de forma último. No hay 10 puntos entre estos dos equipos, ni de coña. Es que conforme está Para jugando el nada. Cartagena. Independientemente que el Cartagena sea el equipo más en forma de la categoría o de los tres primeros. Me da igual. Ya digo, para mí no hay 10 puntos ni de coña. Es decir, si ahora mismo me dicen que el Cartagena es el que lleva 41 y el Elche, bueno, 31 seguramente no, pero cerquita de esos 40, me lo creo. Sí, total. Además es que he visto tweets ahora del Big Data, ¿no? De esto que suelen los porcentajes de ascenso, de playoff, de no sé qué, es que hasta el Cartagena le dan porcentaje de ascenso directo. No playoff, directo. Flipo. Un 0,01, es verdad. Porque, joder, Ah, bueno, te iba a vale decir, un me parece una 1-1.
me parece una columpiada, pero matemáticamente no, pero, es posible. Pero los datos están ahí, ¿sabes? Los datos sí, están... sí, no, por eso digo que hasta cierto punto tiene fundamento. Okay. No, a ver, la realidad es la que es, Ori, ahora te dejo, es decir, se van a enfrentar uno de los equipos, yo creo que físicamente es de los mejores de la categoría, que es el Elche, porque al final al ritmo que juegan, si no estás en punto óptimo físico, el equipo se te cae, semana sí, semana también, contra otro de los equipos que a mí me da la sensación que mejor contrarresta este tipo de equipos, que es a base de defensa, a base de solidez, que es precisamente lo que ha conseguido Julián Calero. Ahí está, lo hemos comentado muchas veces, ese medio del campo que ha conseguido unir entre Andy, luego a veces tiene a Musto, Mikel, que ya está más de segundos tiempos que otra cosa, pero ha conseguido armar ese medio del campo de tres piezas que le da mucha solidez al Cartagena de Calero. Y por el otro lado, el Elche yo creo que recibe muchas críticas, demasiadas, me refiero, el gesto de Becacheche esta última semana ha sido feo, obviamente, pero yendo a lo que es el juego, a lo que es el campo, que es lo que nos interesa, el fútbol, en ese sentido, el Elche es un equipo que a mí me llama mucho la atención, porque defensivamente es muy fiable, tiene defensas que saben sacar muy bien el balón, es un equipo muy móvil, que te cambia de esquema un montón de veces durante el partido, que te aparecen algunos jugadores como Nico Castro, que no sabes de dónde sale, que es un jugador que encima me maravilla, juntas ahí a Aleix Febas, el descubrimiento de John Donald, que te puede estar en el doble pivote, incrustado de central, me está gustando mucho, y luego lo que le falta, ese punta, esa referencia ofensiva, que encima hace poco salió lo de límite salarial y es el equipo que más tiene, con 23 millones de límite salarial, y la gente de Elche dice, ¿dónde está mi delantero, no? A priori está Manu Nieto, después de esa salida de Sergio León, que no es un goleador, es un delantero que viene al esquema porque es móvil, viene bien, pero necesitas un delantero que te dé esa cuota de gol, por encima el Elche es de los equipos que más genera de la categoría, pero también de los que más falla de cara a la puerta. Y es que además hay jugadores que en teoría que deben dar un paso para adelante, hacia adelante, como por ejemplo Borja Garcés, que no se ha terminado de consolidar como ese gran goleador que se presuponía que iba a ser en la cantera del Atlético Madrid. Caso controvertido. Claro, pues fíjate, ¿no? Al final son jugadores por los que tú apuestas y pues por lo que sea, por circunstancias, pues no te salen, ya que tu máximo goleador es Óscar Plano, por ejemplo, que no es ni delantero. Y siempre ha tenido buena cuota de gol, bien lo sabe Eduard. Claro. Sí. Además, es un poco lo y que el pobre está lesionado. Es un poco lo que le pasa a Zaragoza, que jugadores que se suponen que tienen que dar un paso hacia adelante en el tema del gol, no lo dan, y otros jugadores están resurgiendo como los pichichi de los equipos, ¿no? Como Michael Mesa en Zaragoza, Óscar Plano en el Elche, y al final eso es un poco lo que te va lastrando en el tema de clasificación y de conseguir puntos. De los tres descendidos, al final es el que parece, por clasificación y de hoy, el que seguramente menos papeletas tenga para recuperar la categoría, pero tú si ves el rendimiento global, digamos, la regularidad, a mí me parece más regular, más fiable, más sólida el Elche que el Sporting y que sobre todo, que el Valladolid, perdón, y que sobre todo el Español. ¿Qué pasa? Lo que comenta Sori, ¿no? Que al final tienes que meter goles. El Español tiene a dos jugadores que entre los dos llevan más goles que casi algún equipo de la categoría, que son Braithwaite y Boado, y el Valladolid ahora sí que es verdad que está negado completamente de cara a portería, pero como también ha tenido sus momentos, pues de ahí ha ido viviendo de esas rentas. Pero claro, tú ves la clasificación, el Elche es el que está peor de los tres, lleva muchas semanas, es decir, lleva prácticamente toda la temporada yendo, digamos, a remolque, ¿no?, de los Valladolid y Español, pero no te das esa sensación cuando le ves jugar, pero claro, te penaliza esa falta de acierto ofensivo, sin duda alguna. Y eso habla bien del Valladolid, porque incluso sin jugar bien los partidos, porque tuvo un tramo de temporada buenísimo, que fue cuando estuvo Juric a su pleno nivel, junto a Monchu, que sí la marcaba mucho. Ese fue el mejor momento del Valladolid, que es un equipo muy fiable en ambas áreas. Y ahora es que no querría decir perdido, porque es una palabra un poco fea para definir al equipo, porque está haciendo una temporada no a lo mejor acorde a lo que quería su afición, pero obviamente sigue compitiendo por estar arriba, pero un poco en alusión a lo que comentaba Luis Pérez, ¿no? De que no le gustaba el ambiente que había en la afición, porque parecía que la frustración la estaban pagando con ellos, y palabras literales suyas, voy a trabajar para que me estén jodiendo. Sí, no, es que es tal que así.
Hablando de perdidos, el que está un poco perdido, sorry, es el Tenerife. Dicho esto, no quiero pararme mucho tiempo en este partido, no porque sea el Alcorcón ni mucho menos, sino porque me parece de los partidos con menos atractivo, menos alicientes, desgraciadamente, de esta jornada. Yo no diría eso, ¿eh? Es decir, y con esto quiero decir, te firmo uno, es decir, el partido de Nafti de las últimas semanas en casa, ¿no? 1-0, un gol de cualquier manera, defensa atrás y pa' casa, defensa atrás, pa' casa, el Tenerife, va a tirar una vez o dos a puerta con suerte en todo el partido, viendo el nivel del Alcorcón en defensa, salvo la semana pasada, claro, en Butarque, sumas tres y otra cosa. Son partidos de urgencia, son planteamientos de urgencia de equipos de abajo, que al final es lo que tienes que hacer. No tienen, ¿de qué te sirve jugar bien si vas a perder? No, tienes que jugar efectivo. O sea, tirar dos o tres veces, que las dos... De todas formas, Nafti ha demostrado que con una plantilla potente tampoco sabe jugar vistoso, ¿eh? Muy vistoso, que digamos. Es verdad, pero... un respeto a Nafti, ¿eh? Son entrenadores que... Fíjate, eso no quita que sea un buen entrenador para el Alcorcón. Total. Totalmente. Al final son planteamientos de urgencia. Efectivos, más que vistosos. Y por la parte del Tenerife, vamos. Igual. Y estos partidos, en verdad, son los que también molan verlos, ¿no? Porque son dos equipos que se están un poco con el agua al cuello. Y sabes que al final los últimos minutos pueden ser caóticos en las dos áreas. Es más, si ando con tiempo, puede que vaya a Santo Domingo solo por ver a Don Asier Garitano Aguirre Zabal. Y Alex Corredera, que es amigo de Vibra Segunda también. Entre varios del Tete, pero Alex, el último. Pensaba que lo tenías en agenda ya, sorry, la visita a Don Asier. Pero... A ver, ya que está cerquita, porque todavía no ha venido a Leganés. O sea, bueno, sí, espérate. Me estoy liando ahora. Decía que lo tengo aquí detrás y lo tengo fácil. No, claro, tenemos que ir allí. Hay que ir a Tenerife. Ah, no, sí, que vino, vale. Estoy ciego. 1-0 ganamos, sí. Gol de Sergio. Yo, mira, como tal como dice David Racinguista, ojalá que sí, que el Alcorcón se pueda salvar, lo que he dicho. Nafti ya ha demostrado qué tipo de equipos o qué tipo de planteamientos hace en los equipos a los que ha entrenado en segunda, y sí que da la sensación de que en Alcorcón ese planteamiento puede lograr ese objetivo de la permanencia. Perico Madrid nos pregunta... ¿quiénes creemos que suben directos y por playoff? Vamos a hacer una cosa, vamos a acabar los dos, tres partidos que nos quedan y metemos esa pequeña predicción antes de hacer, de hacer el ojo de halcón. Si se nos olvida, que nos lo diga por ahí Perico Madrid, sí, que lo pongan grande, sí. Dice, olvidones. Sí. Vamos a ver, de lo que queda, hay que hablar del Albacete por Fer, obviamente. El partido del lunes lo vamos a dejar para el lunes, si os parece bien. Pero el partido del Burgos, ojalá, por eso no vamos a hablar, vamos a hacer quiniela y dices el partido del Mirandés. Sí, por eso digo que vamos a hacer quiniela y chitón y no vamos a decir nada, que ya sabemos lo que pasa después. Este Burgos Sporting, ¿no? Comentamos el regreso de Gaspar Campos, ¿no? Después de renovar con el Sporting, un Oviedo que no ha perdido en casa, un Burgos, perdón, que no ha perdido en casa, en el plantío. Duelo de aspirantes, desde mi punto de vista. Aspirantes a playoff, de momento. Sobre todo el Sporting. El Burgos, si no mejora fuera de casa, es posible que se le acabe cayendo, ¿no? Ese objetivo. Pero vamos a ver. Yo creo que el Sporting puede estar en disposición de, como mínimo, poner en entredicho la imbatibilidad del Burgos en el plantío. Otra historia será que lo consiga, pero... Creo que cuenta con los argumentos y con la necesidad de sumar tres puntos y de auparse, incluso puede llegar hasta la segunda posición si se dieran los resultados. Y un Burgos que viene tocado, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Después de la goleada que sufrió en el 5-0. Y después de un 5-0 te tienes que reponer, o sea, tienes que dejar atrás totalmente el fin de pasado, hacer borrón y cuenta nueva y afrontar el siguiente partido como si no hubiese pasado nada, ¿no? Evidentemente corregir errores, porque después de un 5-0 tendrás muchísimas cosas que corregir, pero lo dicho, ¿no? Lo que has dicho tú antes, el Burgos fuera y dentro de casa es un equipo totalmente diferente, en el plantío es
vamos, dificilísimo jugar, ya sea el Sporting, el Español o quien sea. Y va a ser un partido bastante, bastante vistoso, bastante curioso de ver, donde aún así, si el Burgos consigue ganar, empataría el Valladolid si no logra ganarse. O sea, sigue todavía la pelea por los playoffs y se quedaría a tan solo un punto del Sporting. O sea, es que es una barbaridad. Así está la clasificación, está juguetona, Flipas. yendo puestos arriba, puestos abajo. Estamos disfrutando un montón, la verdad. Y me da pena el Burgos, sobre todo ese partido de 5-0, porque es que no sé qué exactamente qué gol fue, si el tercero, 4-0, pero fue un gol en el que Sebas Moyano literalmente metió el balón debajo de la portería, que se vio como una dejadez de que yo desde fuera no me gustaba esa dejadez de parece que el equipo se está dejando El ir, no. tercero, Y el de no creo Sebane, que que. la jugada de Sebane, creo que fue. Ahí está. Y no lo pi y no pienso que sea así, porque vamos, Bolo es un entrenador como la copa de un pino, tiene una idea muy clara, los jugadores van con él, pero en ese partido, por lo que sea, había esos gestos de dejadez, como en ese gol, que te hacen pensar mal en el sentido de que a lo mejor el equipo no va a ir a más. Y eso que venía un partido muy bueno contra el Racing de Ferrol, de ganar 2-0, un partidazo de Dani Ojeda, desplegando su juego, ese juego directo, el rock and roll. Y de repente en este partido te topas con el Oviedo, que encima, sí, el Oviedo sí que venía mal de perder el derbi y va y mete 5. O sea, muchas veces las dinámicas de esta categoría te hacen pensar una cosa, pero incluso lo que suele pasar en la Liga Hypermotion también puede no pasar. Entonces, en ese sentido, cada partido es una historia, así que partido bonito, desde luego este. Sorry, si quieres aprovechar para que la gente ya pueda ver en pantalla Ojo de Halcón, porque nos va a servir un Ojo poco de de halcón. intro, porque ya que voy a empezar yo, nos queda este Amorebieta Albacete, yo me tiro el triple desde el centro del campo. Aunque sí que es verdad que la Amorebieta ha mejorado en las últimas jornadas. Más que mejorar, lo que ha hecho es empezar a sumar, que era lo que realmente necesitaba para romper esa dinámica negativa, ese factor mental, ese factor psicológico de verse cada vez más lejos, ¿no? De la pelea por la permanencia. Son 4 puntos en las últimas 2 jornadas. Y yo, fíjate, yo meto muy a pesar de los deseos de Fer, yo meto a Cuenta Dorrio como. la Meto a historia, Eduardo. Dorrio. Cuenta la historia de mi spoiler. Meto a Dorrio como Ojo de Halcón. Es verdad, Fer, aquí antes de empezar, Fer no lo sabía. El bueno de Sori lo ha soltado así por la cara Pero y a Fer ver, iba. Se hubiera soltado. yo he preguntado desde el total desconocimiento. Claro, de Claro. inocencia. Lo ha dado por hecho que estaba al corriente y claro, resulta que no, le queríamos dar la sorpresa a Fer y se la hemos dado antes de empezar el directo. Bueno, lo que al final comentaba, ¿no? Que me da la sensación de que seguramente sea el jugador más diferencial o con mayor capacidad para marcar la diferencia, ser desequilibrante que tiene en plantilla el Amorebieta a día de hoy. Y que yo creo que en los días buenos del Amorebieta esta temporada ha sido de lo mejorcito del equipo vasco. Por lo tanto, yo creo que va a necesitar, si quiere ganar al Albacete, va a necesitar una muy buena versión de todo el equipo y sobre todo una actuación, no sé si estelar, pero como mínimo de notable alto, de Josué Dorrio. Y además el partido de ida de Dorrio, tanto de Dorrio sobre, y de Sivo, o sea, fueron para mí los jugadores que más me gustaron de la Morevieta. Ojalá tenga razón, pero que gane el Albacete. O sea, un partido Sí, así, claro, a sin. ver, una cosa no lleva a la otra. Es decir, igual se marca Claro. un partidazo Dorrio y gana el Albacete de 1-2, 2-3, vete tú a saber. Claro. Partidazo estelar de Dorrio, pero que ganemos nosotros. Al final, la Morevieta. Equipo con urgencia, necesita ya no sumar de uno, sino empezar a sumar de tres en tres. Allí en casa es un partido trampa, en la casa de la Morevieta. A mí yo no me fío absolutamente nada del equipo. Y al final es un equipo que lleva 2 partidos sin perder. O sea, después de cortar esa racha de tan mala de perder, 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 lleva una victoria y un empate. O sea, una victoria contra el Albacete incluso les puede reenganchar de nuevo a la pelea por la salvación. Lo tiene muy difícil, evidentemente, pero no es un partido para no confiarse para nada. Enfrente tienen a un equipo que viene con la flechita también para arriba, 2 porterías a 0 consecutivas, la victoria contra el Racing, que es como agua de mayo para el equipo, ¿no? Lo decía incluso Higinio en la previa, ¿no? En la rueda de prensa previa a esta mañana, que están con un ánimo diferente y que el partido del Racing les ha hecho como clic en la cabeza. De ver que
pueden hacer las cosas, las mismas cosas que llevan haciendo durante toda la temporada, y haciendo eso se puede ganar. Y al final, pues mira, es ir dando pasito, y a ver si contra la Morevieta sigue manteniendo esa misma línea. Es que el Albacete lleva toda la temporada en esa tesitura difícil que el año pasado controló, digamos, el vivir en la cuerda floja, en el sentido de, por la propuesta que tiene Albacete tan ofensiva, tú tienes que poder garantizar esa propuesta ofensiva a nivel defensivo. Entonces, es la típica frase de ganan los partidos 4-3, y el Albacete era un poco así la temporada pasada. Le da lo mismo recibir un gol o dos, porque tenía una capacidad ofensiva tan alta que ganaba, te media 3 o 4 goles y gana el partido 3-1 o 4-2 o lo que fuere. Y este año no tienes esa cuota de gol, los delanteros, los Escriches, los Higinio, Quiles, no están llegando a la cuota de gol que el mismo Higinio tuvo el año pasado, la que tuvo Dubasin, la que tuvo Michael Mesa. Entonces, claro, y a eso también le añadimos la salida de Boyomo, que a mí era un central que en el Albacete siempre dije que estaba muy sobrevalorado, pero visto su salida, es un gran central, gran central. Además, es de los centrales que más duelos defensivos gana de toda la liga, creo que es el quinto por ahí. Y luego con Malón también está muy bien este año con el Valladolid. Claro, y además Boyomo era un central de estos que, como tú dices, parece sobrevalorado, pero es que corrige los errores de toda la defensa. Y que sobre siempre todo... Y ahora en este caso lo está haciendo Kaiki, que en los 2-3 partidos que lleva con el Albacete, para mí es que es... Ahí está. Vamos, el mejor fichaje de invierno, lo dije el otro día, el mejor fichaje de invierno de toda la categoría. Desde luego, para lo que necesitaba ese equipo en concreto, sí, porque es que no tenía centrales que te sepan defender a campo abierto. Yetei sí, pero es que es un central con una capacidad de error muy grande, y para ese tipo de sistemas pues es complicado. Exactamente. Además, jugadores que han vuelto a recuperar ese nivel que tenían el año pasado, como Álvaro Rodríguez, Julio Alonso, Alvarito. Hizo un muy buen partido contra el Racing. Es verdad que se pierde el partido contra la Morevieta por lesión, pero bueno, que mira, tienes a Jonathan Silva, que igual que abajo no es tan fiable, pero es que arriba lleva 3 goles. Es el segundo defensa más goleador de la categoría. Después de Sergio, ahí está. Después de Sergio González. Escuchadme una cosa. Ya he dicho mi ojo de halcón. Comentamos el vuestro y vamos a más predicciones. Mientras Sori metes el... Mientras preparamos el gráfico de la flechita, soltamos las predicciones rápidamente. Y mientras voy subiendo el tuit también. Si me vais a mirar para abajo, que estoy con eso. Aquí lo comentas tú o yo, Sori. Venga, yo voy con ello. Pues mira, anda, mira. Nos acaba de hacer Oscar Ejido un raid con 4 participantes. Pepinero, periodista de los buenos. Muchísimas gracias a Oscar Ejido, de verdad, un abrazo enorme desde aquí. Viene Wright y Sori va a comentar ojo de halcón. Del Leganés. Es decir, viene Wright Pepinero. ¿Ves? Apuesta, es que ha sido... Qué buena, Oscar. Timing perfecto. Pues mira, para todos los pepinos que estén por aquí por el chat, mi ojo de halcón va para Dani Raba, sobre todo por la vuelta, que se ha notado una barbaridad. Desde que se fue se notó, y cuando ha vuelto se ha notado aún más. Portillo está formando una asociación buenísima en tres cuartos de campo, en general por banda derecha. Cada vez que cae por dentro es un futbolista maravilloso, que por fin ha asumido mentalmente que él tiene que ser líder de ese equipo. Y es que tiene muchísimas cualidades Dani Raba, o sea, es de los mayores generadores de la categoría, pero aparte de generarte, es un futbolista que también sabe llegar a área, que se sabe asociar, que sabe echar relativamente el equipo a la espalda. Si le tengo que poner una pegas, que a veces le descentran demasiado fácil de los partidos, y es algo que tiene que él corregir, pero igualmente le está dando de sobra, e incluso muchas veces juega, ¿no?, con esa agresividad, con esa rabia. Mira, nos decía por ahí Oscar, de nada, un saludo, chavales, me voy a cenar, abrazo enorme, Oscar. Entonces, pues eso, por todas estas cualidades de Dani Raba, que está siendo, decía, creo que es top 3, top 5 de la categoría en cuanto a goles y asistencias, que son 8 y 5, y encima, en alusión a que va al campo del Racing de Santander, el escántabro, así que por lo tanto una oportunidad muy grande para Dani Raba para demostrarse que es un futbolista, o que puede ser un futbolista de otra categoría. Yo, mi ojo de halcón, Aleix Febas. O sea, el partido importante, lo hemos comentado antes, desde Leche contra el Cartagena, pero yo pienso que uno de los jugadores que en los que se tiene que apoyar tanto su afición como su entrenador en el Leche es Aleix Febas, ¿no? Es un jugador súper importante para BKCC. Y tras esos dos partidos que lleva el Elche sin conseguir la victoria, Aleix es uno de los pilares sobre los que se tiene que apoyar este Elche si quiere seguir tirando para arriba, ¿no? Y aún así, a pesar de esta mala racha, entre comillas, sigue a un punto del playoff, está a 5 del ascenso directo, juega con ese handicap, veremos si es a favor o en contra de que juega después del Valladolid, del Español y del Eibar.
Entonces, para mí, el jugador para tener en cuenta en esta jornada y uno de los baluartes sobre los que el Elche puede conseguir ganar al Cartagena es Ary Febas. Estoy bastante, bastante de acuerdo. Veremos si consiguen romper esa dinámica tremenda del equipo de Julián Calero. Vamos con las predicciones rápidamente. Voy a empezar yo, que la verdad, aunque está todo muy igualado, no me voy a complicar demasiado la vida porque voy a decir que a estas alturas de la temporada, jornada 28, o la que se va a jugar 28, os voy a decir que el Leganés va a subir directo, no sé si primero o segundo, pero va a subir directo. ¡Hala! Va a subir directo el Español. No sé muy bien cómo, seguramente con 30 goles de Braithwaite, ahora lleva 16. Y en playoff, creo yo que se lo va a llevar el Eibar. Por fin. Por fin. Correcto. Yo, en verdad, voy a tirar un poquito por tu línea, Eduard. Va a subir directo el Leganés. Anulo la mufa para Sori. Creo que va a subir directo el Leganés. Creo que, porque yo soy muy de Ramis, también va a subir el Español. Pero en playoffs yo le voy a dar un voto de confianza al Real Oviedo. Es un equipo que va por detrás sin hacer mucho Bien ruido. tirado. Se está acercando poco a poco al playoff. Tiene plantilla totalmente de sobra para pelear e incluso conseguir el ascenso. Así que yo se lo doy al Real Oviedo. Las habéis tirado buenas, ¿eh? Vamos a ver. Es que, a ver, me sabe mal poner a Leganés arriba porque no quiero aquí poner cosas raras. Por cierto, un No, abrazo enorme si te a parece. Dragoncita culé. Ahí está. Si te parece, no lo pongas. No, 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 o sea, Venga, hombre, eso ya no se tampoco. lo. No vamos a ser mea Eso culpa ya no se míos lo cree. tampoco. Eso ya no se lo cree nadie. Demasiado humilde. Venga, sí, metemos a Leganés en ascenso directo. El otro equipo que le acompaña, pues yo pienso que Mira, va a ser el Eibar. Perico dice exactamente la misma ¿Verdad? que Fer. Pues mira, yo voy a poner Leganés y Eibar. Son ahora mismo los dos equipos que más veo capacitados para subir a primera división y que están dando una regularidad mayor. Y luego en el playoff, como eso ya es otra historia, yo también le tiro el Real Oviedo. Es que es el equipo más completo. Porque pienso, para mí, yo pienso playoff y subir buena defensa. Entonces estaba pensando sobre todo en el Sporting y también en el Oviedo. Pero es que el Oviedo ofensivamente te da muchísimo más, creo, que te puede dar el Sporting. Encima, Luis Carrión es una idea que me gusta más. Es un entrenador que conoce más la categoría. Yo me quedaría también con eso, casi como la de Fer, un poco parecida, lo único cambiando al Eibar por el Español, ¿no? O sea, dejas fuera de todo al Español. Fracaso absoluto. A ver, ¿Quiénes son? según Ahí cómo está. lo ¿Cómo queramos decir, ¿no? está? le sentaría al Español no clasificarse en ascenso directo? Es que eso hay que verlo también, ¿no? O Y sea, eso. un equipo que está hecho para el ascenso Sí, directo. pero vamos a ver, Bien. yo creo que aún, yo creo que aún así. A doble, es decir, luego pasa lo que pasa, pero a doble partido yo creo que no hay ningún equipo de la categoría que se quiera encontrar al Español en playoff. Eso es verdad. Ninguno. Ni en ningún partido en general. Si es que el Español es el Ninguno. equipo que es. Dicho esto, un beso enorme para nuestros amigos de la grada, para nuestros amigos pericos. Que una cosa no quita a la otra, hay que ser objetivos, pero el amor sigue Obviamente. ahí. Bueno, comentamos, nos queda flechita y vamos a la quiniela. Espera, Mientras vais espera. a Te ver has el. saltado un pronóstico, Eduard, el de tu compañero de Futmundo. Ah, bueno, del señor Peter, ¿no? Ahí lo Oviedo tenéis. Leganés, Oviedo Leganés, Eibar. Bueno, yo soy Miguel también, Eibar Español, y ostras, te baja Leganés a playoff, ¿eh? O sea, No, no, no. cuidado. Ah, vale. Ah, pero yo soy Miguel, pensaba que Yo soy decías. Miguel, ¿eh? Eibar es. No, hombre, tu padre ya sé que no. Tu padre. A ver. Tu padre, y si le preguntas campeón, te dice campeón y 20 puntos de diferencia. No, 20 no, el No, segundo no, no, no. pero Mi igual padre. a falta de dos, tres partidos te lo firma. No, pero él tiene discurso. Bueno, ya no, pues ya se han hecho los 50 puntos, pero mi padre No, pero ahora ya no estaba. sé. Ahora lo de permanencia ya no sé. Yo, es decir, Claro, claro. yo hace 10 jornadas que no me lo creo. ¿Vale? Es decir, las cosas como son. Hombre, pero primero hay que llegar a los 50 puntos, primero hay que llegar. Luego ya, No, pero hay que eso está llegar. claro, pero tú ves cómo está la categoría y dices que no, no sé. Esto, si me lo dice Cristóbal Parralo con el Oviedo, va, con el Racing de Ferrol, vale. Pero no, el Leganés no. A mí no me compran así. Bueno, los justos.
lo que comentábamos. Bueno, si queréis dejar algún pronóstico más, ahí os leemos ahora mientras preparamos el gráfico de la flechita. Lo que os he comentado al principio, no, traemos. Pues ahí está, la gente ya lo. Me fío, lo meto cuando tú digas la flechita. Pues mientras lo vamos comentando, hicimos la semana pasada, es decir, como los nombramos y luego hablamos un poquito y hacemos quiniela, y la gente lo puede ver mientras tanto. No hace falta que nos vean la cara, que ya se están empezando a aburrir aquí tanto rato. Lo que decíamos, creo que mantenemos a Fontán y a Kaiki de la semana pasada. Kaiki no, Kaiki al final. No, perdón. Solamente se queda Fontán de la semana pasada. Eso es. Solamente se queda Fontán de la semana pasada. Metemos cuatro nombres, nos metemos a Braithwaite, que bueno, pues recuperó la dinámica goleadora contra el Lega. Contra el Mirandés. 16 goles ya de Braithwaite. Lo he dicho antes, si el español sube directo, igual acaba con 30. Y creo que tampoco exagero, la verdad, no, viendo el nivel goleador que está mostrando. No, Sebas Moyano, Sebas Moyano, que no podía faltar, obviamente, después de ese hat-trick. Va a estar difícil repetirlo, pero obviamente está con la flechita para arriba, pero que muy para arriba. Por cierto, por si no os acordáis, veis el orden, no tiene por qué ser así, es decir, metemos cinco nombres ahí, igual la semana que viene os encontráis que los hemos cambiado los cinco, ¿vale? Es decir, nos fijamos igual en un partido como ha sido la actuación de Moyano o como en toda la temporada, que es lo que está haciendo Braithwaite, que se está hartando a meter goles. Fontán fue a entrevistarle solo en Camino al Cielo y el tío está que se sabe, es decir, poco más que comentar. Desde Cartagena acepto donaciones. Ahí está, ahí lo llevas. Todo lo que se acerca a Leganés va para arriba, tío. O sea, ahí lo llevas. Y por último, Álvaro Rodríguez y Pedro Vigas, que igual la gente dice, ¿y estos dos qué pintan aquí? Si os vais a Futmundo, en clave fantasy, son dos de los jugadores que mejor están puntuando, sobre todo en las últimas semanas, pero también a lo largo de la temporada. Así que ahí está la lista de cinco jugadores que esta semana igual lo pueden petar. ¿Queréis comentar alguno? Yo quiero hacer un apunte barriendo un poquito para casa de Álvaro Rodríguez, que en el partido contra el Racing fue el jugador que más duelos ganó, 10 de 15, y más recuperaciones hizo en todo el partido, 8. Solo quería decir eso. Yo también tengo que decir un dato, y es que de todos estos, tengo en Futmundo a dos, a Fontán, que le llevo con él desde 4 o 5 semanas, e incluido a Pedro Vigas, que en cuanto le he visto he dicho, ojo, he acertado, Pedro Vigas, puntúame bien, es lo único que le pido a la semana. No, y tú ya, es decir, y eso lo dice el que lleva medio equipo del Leganés para que después le puntúen todos 7-8 de media, ¿sabes? Para que se haga la jornada solamente con el, el Leganés. Ahí pongo, lo llevas. Pongo a 4 del Lega, uno por posición, el portero, defensa, medio, delantero, y luego ya el resto, uno por uno. Hay que hacerlo, no, este no, año no, más no. Que nunca. Bueno, también me sirve. Vamos ya con la quiniela, recta final. Hoy se nos está alargando un poquito más esto. También os digo una cosa, se está alargando porque en el chat estáis más activos que nunca. Gracias. Y eso es lo que realmente nos gusta. Y es lo que da chispa, da vidilla, da dinámica al directo también. Lo tenéis que tener en cuenta, ya sabéis. Hoy no es Camino al Cielo, hoy tenéis más voz que nunca y tenéis que aprovecharlo. Lo que os decía, vamos con la quiniela, vamos a hacer la dinámica de semanas anteriores, si os parece. Os voy disparando, le dais la réplica el que no, es decir, pronóstico uno, respuesta del otro, y si no hay acuerdo, voto maestro, barra, si estamos de acuerdo, yo no digo nada y tiramos para adelante. Fer, si te parece, empiezas tú, ya que el segundo partido va a ser el Lega y así lo va a tener Sori de cara. Valladolid o Oviedo, vamos a ver. Yo voy a tirar, ya que he dicho que el Oviedo va a subir, yo voy a tirarle, viene el 5-0. Hay que empezar bien. Claro. Yo le voy a dar el punto al Oviedo. Además que el Valladolid viene una dinámica no tan regular como puede ser para poder conseguir ganarle a un equipo que viene de meter 5 goles a todo un Real Burgos. O sea, yo se lo doy el punto al Real Oviedo. Por cierto, la gente que estáis en el chat, la gente que está en el chat, que vaya dejando sus pronósticos también, Claro. Ahí está, que nos dejen en sus cositas para esta jornada. Mira, pues ella dice en uno, Valladolid,
Yo voy a tirar a la inercia mental, podemos decir así, de esta categoría, la inercia anímica, mejor dicho. Y el Valladolid viene en una racha que a priori no se está mereciendo mucho, pues ya son 5 o 6 partidos seguidos sin perder, que ya es una regularidad muy notable. Y yo creo que cada que el Oviedo viene a meterle este 5-0, yo creo que se va a llevar un vaya paro el Valladolid. Y eso que es un campo que impone mucho, el José Zorrilla, es un campo precioso. Y allí el Valladolid impone mucho los partidos, pero yo creo que se lo va a llevar el Oviedo también. Bueno, pues a ver, tenemos ya la primera. A ver, X o 2. Está complicado, es que al final José Zorrilla, cuidado, ¿eh? Aquí en este caso creo que me voy a quedar más cerca del empate que del 2, ¿eh? Vamos a colocar ese empate. De momento, pues ya digo, sí que es verdad que ese 5-0 te pone mucho, es decir, te pone en una dinámica muy, muy interesante, pero ya digo, el Valladolid al final no va a regalar nada, ni mucho menos, y al final deja de ser un duelo directo por la zona alta, por esa pelea por el playoff, ¿eh? Son sexto y séptimo clasificados respectivamente, así que más cerca no pueden estar. Vamos a dejar esa X de momento. Vamos al sábado, Sori, Racing Lega, todo tuyo. Pues mira, estaba hablando hoy con los amigos de Datos Racing, que seguramente pasaré por allí. Desde aquí os lo recomendamos, más que recomendado ese canal, cuenta de Twitter, Datos Racing, cracks. Y yo le decía, me da sensación de que ese partido lo va a ganar el Leganés. Y tengo la corazonada de que la iniciativa que va a hacer el Leganés, que es preciosa, con lo de FEDER por el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Pienso que le va a dar suelta al Leganés. Y tengo la corazonada de que los dos partidos que va a jugar va a ganarlos los dos. Y encima el Racing viene esa dinámica tontita ahora que es la que lleva durante la temporada. Que no llegan a conseguir esa irregular. Que no llegan a conseguir esa regularidad. Y es claro, son dos, tres partidos ganando. De repente vuelves a perder. Así que yo pienso que le va a tocar perder otra vez al Racing. Se lo daría al Leganés. Yo nada, nada más que añadir. Es un equipo que ya se ha quitado la presión de llegar a los 50 puntos, ya juega a la ilusión y los equipos que juegan a la ilusión están más cerca siempre de la victoria que de la derrota. Entonces yo también le doy el punto al Leganés. Y un saludo a Perico, que se nos va. Le da el Efer, le das el punto o los tres. Sea, le doy los 3 puntos. O sea, Ah, yo vale. marco el 2. Entonces aquí no hay debate. Sorry, no sé, yo te iba a decir, es decir, metemos ese 2. Te iba a decir, si plan le puede plantear un partido que antes no lo hemos comentado y ahora se me acaba de venir justo a la cabeza. ¿Puede plantear un partido similar al que hizo en el campo del Español? Se ha estado pensando mucho y por Twitter lega la gente por la rueda de Siendo un prensa. equipo, siendo un rival tan ofensivo. Ahí está la cosa, lo ha empezado a decir mucha gente y lo decía Borja de. Y creo que era Bellido que lo ha puesto por Twitter, que es de Twitter Lega. Partido abierto, equipo ofensivo. Es probable que Borja saque 5. Y si es verdad que también cuando va a sacar 5, intenta llevarlo un poquito para otro lado, ¿no? Para desviarla. Así que yo, en cierta manera, pienso que va a seguir con 5. Aunque en la ida prácticamente le plasmó el esquema a José Alberto. También jugó con 4-3-1, con Cissé por dentro. Y ha sido de los mejores partidos con pelota del Leganés. Y viene a hacer un gran partido con pelota contra Alcorcón. Entonces, a lo mejor, ya que decía igual Fer, esa ilusión es estar más tranquilos. También puede salir con una 4-2-3. 3-1 allí. Encima, como tienes a Miramón, que pues según él, pues está en defensa de 5, doble lateral, te puedes adaptar rápido, o sea que no lo descarto. Puede estar interesante ahí la variabilidad, sí que es cierto también. Fer, para ti el siguiente, para mí partidazo de la jornada, sin duda, Eibar Español. Sí. O sea, es uno de los partidos más a tener en cuenta la jornada 28. Y aquí, por la igualdad, por el potencial que tienen las dos plantillas y por. Lo que he estado diciendo durante esta retransmisión, yo voy a poner el empate. Sacar puntos contra el Eibar es bueno siempre y más en su casa. Y no se lo va a poner, evidentemente, el español nada fácil al Eibar. Entonces yo le voy a dar el empate. Yo voy muy en la línea de Fer, ¿eh? Veo partidos muy cerraditos, sobre todo por parte del Español, que ya lo hemos comentado en ese partido contra el Racing de Ferrol, que salió casi a no perder. Veo un partido muy parecido del equipo de Ramis en ese sentido, así que yo también le doy el empate en ese Eibar. Pues vamos a dejar en el empate, aunque yo iba en caso de que hubiera habido discrepancia, yo apuntaba al batacazo, al potencial batacazo del Español, ¿eh? Así que
De momento. También puede ser. En la Liga veremos, ¿no? Pero ya decimos, ¿eh? Si hay acuerdo, yo no lo rompo, salvo en ocasiones excepcionales, llámase Alcorcón. Así que dejamos el empate en Ipurúa y vamos al partido de Villarreal. Aquí ya lo hemos comentado antes. Ojito a Velázquez, en caso de no ganar, o de perder, más que de no ganar, de perder. Villarreal B, Zaragoza, sorry, va para ti. Iba a hacer un poco una broma, que puede ser un partido que pueda acabar en cuadro, ¿no? Por eso de Velázquez, lo siento a todos nuestros seguidores. El caso, es un partido en el que el Villarreal, lo más fuerte obviamente es allí, en la Cerámica. Bueno, sí, en la Cerámica. Pero es que no sé, es que me da inseguridad Zaragoza muchas veces, y más fuera, aunque le está costando casi más este año en la Romareda que fuera. Le está saliendo casi mejor los partidos fuera de casa, pero es que es complicado este partido. No me la voy a jugar mucho, tengo un pronóstico claro, le dejo en X, yo creo. Yo en este partido soy más de Zaragoza que Najim y voy a apostar por el Zaragoza a muerte. Por la cuenta que me trae, una victoria de Zaragoza deja muy tocada al Villarreal B, y por mis intereses personales, yo le doy los 3 puntos al Zaragoza. Del Zaragoza desde chiquitito. Vamos. Son los intereses de Fer, pero es que no veo, la verdad, no veo para nada ganando al Zaragoza aquí. Por lo tanto, aquí me voy a ir con Sori en este caso. Voy a dejar el empate, porque ya digo, es que no lo veo para nada ganando en la Cerámica. Igual me equivoco, y le mete 0-3, pero la verdad que no lo veo para nada. De toda la afición que se va a desplazar de Zaragoza a Villarreal también es importante. No, si es posible que haya más gente de Zaragoza que del filial ahí en la grada, es bastante posible. Pero digo, es que no lo veo para nada, es que no me transmite nada este equipo ahora mismo, y ya digo, yo creo que tiene que esperar más a una mala imagen del rival de turno que no a que el equipo proponga algo y consiga progresar. Si ya digo, no veo por dónde cogerlo Zaragoza a día de hoy. Vamos a dejar ese empate, eso sí, y veremos al final lo que ocurre en la Cerámica. Fer, el de las 9, Levante Andorra. Yo le voy a dar la victoria al Levante, porque es un equipo que... Bueno, aparte, entrenador nuevo, victoria segura, es el dicho, ¿no? Pero el Levante viene con bastante urgencia del equipo grande de necesitar ganar para reengancharse arriba, y el Andorra es un equipo que viene muy, muy tocado, ¿no? El partido, por ejemplo, contra el Villarreal, es verdad que remonta, pero tiene unos errores defensivos muy, muy graves. Entonces, el Levante en su casa es un equipo muy fuerte y yo le voy a dar la victoria al Levante. Yo también le doy la victoria al Levante, sobre todo porque me da muy buena sensación Felipe Miñambres. Ya pasada temporada, los dos partidos que estuvo, creo que fueron justo dos antes de la llegada de Calleja, fueron de un nivel muy bueno, sobre todo por siendo director deportivo y tener que bajar de repente a entrenar. Desde luego que lo hizo muy, pero que muy bien. Y también, por otro lado, es que el Andorra no me da excesiva confianza. Por lo tanto, yo creo que esos 3 puntos se van a quedar para Levante. Que por cierto, bueno, pues... una cosa que iba a decir y que está intentando alargar, a ver si se me venía a cabeza, ya se me ha venido. A ver hacia dónde va la teoría de la manta ahora. Porque la primera crisis del Levante esta temporada fue por falta de gol. Ahora ha sido por, ya lo decía Fer, déficit defensivo. Vamos a ver hacia dónde tira ahora la manta, si para arriba o para abajo. A ver para dónde, sí, a ver para dónde lo lleva Felipe Miñambres. Pero bueno, no vamos a romper aquí el acuerdo. Victoria del Levante frente a Andorra, y nos vamos ya al domingo. Sorry, 2 de la tarde, el Dense Racing de Ferrol. Yo voy a tirar por corazón y por razón, y se lo voy a dar a el Dense. Es un equipo que se está haciendo bastante fuerte en el Pepico Amat, y encima es un partido, bueno, tampoco tan fuerte, porque viendo ahora mismo los puntos es de los 4 o 5 peores locales, por lo tanto me he columpiado un poquito con ese dato. Pero igualmente el Racing de Ferrol le veo a la baja. Creo que no, obviamente, por plantilla no iba a poder aguantar ese ritmo. A lo mejor nos sorprende a todos, pero yo creo que a lo mejor el equipo ya puede cambiar el chip. Y el Eldense obviamente más necesitado. Necesita ya un par de victorias para acercarse a esos 50 puntos. Ya terminar la temporada dentro de lo que cabe. Así que yo los 3 puntos para el Eldense. Yo coincido contigo, Sori. Además, puede que te haya bailado ese dato por la victoria contra el Español, ¿no? Por la leche. Entonces, yo creo que también le voy a dar la victoria al Eldense, que en su campo le puede competir a cualquiera
lo ha demostrado. Así que yo creo que este va a ser un partido para el equipo, para el Eldense. Pues apuntamos ese 1, esa victoria del Eldense, y nos vamos, Fer, al Corcón Tenerife de las 4 y cuarto. Partido de los que he dicho antes, de los que se pueden volver locos en cualquier momento. Dos equipos con muchísimas urgencias. El Tenerife a lo mejor un poquito menos al conseguir esa victoria contra el Eldense la última jornada. Pero yo se lo voy a dar al Alcorcón. Es un equipo que en casa con Nafti le va a poner muchos aprietos al Tenerife. Te tiro el guiño a ti, quedo bien. Así que yo le doy la victoria al Alcorcón. Me sirve, me sirve. Yo, para mí es un partido de 0-0 como una catedral, ¿eh? De manual. Eso a mí me sea, viene mejor el 0-0, ¿eh? domingo 4 y cuarto, Alcorcón Tenerife, los dos con necesidades de puntuar, para mí es un 0-0 como una catedral. 0-0, sin tiros a puerta, sin nada. Pero bueno, a ver si en una de esas mete el Alcorcón y se lleva la victoria. Aquí obviamente, sorry, me voy con el amigo Fer. Nos vamos con la victoria del Toda la pinta así, Alcorcón ¿eh? y a sumar más 3 que falta le hace. Sorry, perdón, digo, para ti, el otro partido de las 4 y cuarto, Burgos Sporting en el plantillo. Este sí que va a ser una X, pero de goles. Es más, me atrevo hasta a decir un resultado al aire. Para mí va a ser partido de 2-2, ¿eh? Partido de que va a haber Yo bastantes iba a goles, decir. partido muy abierto. Para mí X, pero X bonita esta. Yo iba a decir, tío. Coincido contigo. Le iba a decir de hecho, el mismo resultado. Además, los dos equipos vienen de. Pues eso, sobre todo el Burgos de encajar goles. Necesita redimirse ante su gente, ante todo un equipazo como es el Sporting. Empate también. Venga, Pero bueno, el mismo resultado contra el Sporting. voy a tirar el órdago. La gente que estáis en el chat, atentos. Si este Burgos Sporting del domingo a las 4 y cuarto acaba 2 a 2, todos los que estáis ahora mismo en el chat y que Joder. pongáis Sporting, es decir, que pongáis, perdón, Burgos 2, Sporting 2, de aquí al final del directo, entráis en el sorteo de camiseta. Ahí lo dejo. ¡Hala! Y para Ahí lo dejo, adelante, así ¿eh? por Y la para cara. adelante. Así por la cara. Es decir, Pónganlo todo. si este Burgos Sporting acaba 2-2, toda la gente que esté en el chat de aquí al final directo y que en el chat ponga Burgos 2 Sporting 2, entráis en el sorteo de camiseta. No sé cuánto haremos el sorteo, me imagino que si se da el resultado, pues en el siguiente directo, la semana que viene o dentro de 15 días en la próxima previa, pero ahí dejo el órdago. Vamos al siguiente, vamos a romper el orden. Sorry, te toca a ti otra vez, Cartagena Elche. Pues esto está complicado, ¿eh? Pienso y creo que no le va a durar toda la vida esta racha al Cartagena. Está haciendo méritos para seguir puntuando. Pero yo creo que el Elche está por encima del Cartagena en cuanto a las prestaciones que puede dar, los objetivos que tiene. Por lo tanto, yo creo que lo siento mucho para mi gente del FC, sobre todo para nuestro querido José Fontán, pero creo que va a ganar el Elche. Yo he tirado del ojo de halcón a Leifebas. Coincido un poco con lo que dice Sori. Es verdad que Cartagena viene en una dinámica espectacular. Pero al final toda racha tiene su fin, ¿no? Y el Elche es un equipo muy potente, muy. Pues eso, de muy que te sorprende en cualquier partido. Y yo creo que también va a ir la victoria para el Elche. Bueno, pues vamos a por lo menos a pronosticar ese fin de la racha del Cartagena con esa victoria del Elche, de Sebastián Becasese. Penúltimo partido, Fer, llega tu momento cumbre. Domingo a las 9, Amorebieta Albacete. Partido trampa, como he dicho antes, ¿no? A pesar de que la Amorebieta es el equipo menos goleador y llega como colista, pero lleva dos partidos sin perder, es un equipo que viene un poquito con la flechita para arriba, pero aún así el Albacete necesita más esa victoria por la cuenta que le trae, viene de ganarle haciendo un muy buen partido al Racing de Santander, viene con casi toda la plantilla prácticamente disponible, salvo Julio Alonso y Fidel. Y van a ir a Amorebieta a ganar, a seguir consolidando esas buenas sensaciones y esperemos que sigan dándose los resultados, ¿no? Entonces, vamos con la victoria para el Albacete.
Yo no la compro tanto porque sí comparto partido trampa. El Amorebieta dentro que cabe en una dinámica decente. No que gana el Amorebieta, pero para mí es partido de empate. Yo creo que es un empatito. Pues vamos a ver yo qué hago aquí. Voy a ir con Fer, voy a ir con Fer, voy a ir con Fer. Antes Fer se ha sumado al barco de la victoria del Alcorcón, así que le tengo que pagar con la misma moneda. Nos queda uno, nos queda el Mirandés Huesca. Por cierto, gente, en el chat solamente se ha enterado de la copla, me parece, el amigo Adrián. Está rápido. Copiar y pegar el mensaje de Adrián si queréis, porque si se acaba el directo, no vais a entrar en el sorteo. Lo vuelvo a recordar. Poner en el chat mensaje Burgos 2 Sporting 2. Y si el partido acaba 2-2, hay sorteo de camiseta la semana que viene, o dentro de dos, como mucho, de camiseta del Burgos, del Sporting o del equipo que queráis o que pueda elegir el ganador. Lo dicho, nos queda uno. Sorry, va para ti. No, al final da lo mismo, porque son 11 partidos. Como ha ido Fer ahora con el Albacete. Sorry, para ti el partido de lunes, hemos dicho, no hemos comentado nada. Comentamos ahora cuatro cositas, si queréis, de este Mirandés Huesca. Pues el Mirandés, que me estaba sorprendiendo esta temporada en cuanto a que estaba siendo un equipo cada vez más fiable, con muy buenos números de goles a favor, en contra, siendo mucho más equilibrados que la temporada pasada, pero se está empezando a caer ahora un poquito. Vamos a ver cómo lo soluciona Lichi. Y el Huesca, que ahora está de nuevo en una dinámica muy buena, después de haber salido del descenso, o haber casi salido del descenso, tuvo una dinámica un poco irregular, pero ahora ha vuelto a estar muy bien, 4 partidos seguidos sin perder. Me gusta mucho la propuesta de Antonio Hidalgo, cada vez más valiente este Huesca, con equilibrio como base, pero mucho más arriesgado que otros Huescas de las últimas temporadas con el Cuco. Y está complicado este partido, la verdad es que vienen inercias distintas los dos, pero no sabría qué decirte, la verdad. Yo creo que le da la victoria al Huesca, fíjate. Y eso que normalmente donde es bueno el Huesca es en el Alcoraz, pero confío en el Huesca para este partido, la verdad. Yo le voy a dar el empate. Son equipos que han sido muy regulares durante toda la temporada. Y no me voy a mojar. Al final, empatito, los dos. Suman. El Mirandés corta su racha de 2 partidos seguidos perdiendo. El Huesca sigue sumando. Reparto de puntos. Eso sí que me he equivocado. Este año el Huesca al revés. Se está dando mejor fuera que en casa. Ha pasado igual que a Eldense. Claro, es que aquí, bien, la gente que va cogiendo la cadena, estamos en la recta final, gente. Los que no comentéis, os quedáis fuera, así de claro os lo digo. Burgos 2, Sporting 2, tal cual lo tenéis, dicho aquí, y así van a quedar. Os vais a perder un sorteo de camisetas y prácticamente por la cara. Mirandés Huesca, os iba a decir, es que si pierde el Mirandés se mete en un problema, porque además el que suma 3 es el Huesca, no es otro equipo de la zona alta, es un equipo de los que le viene por detrás. Y la verdad, yo me inclino más hacia el 2 que hacia el 1, o en este caso el empate. Yo creo que el Huesca se lo puede llevar aquí, y muy a mi pesar, porque al final yo creo que no beneficia ni a Albacete, ni al Corcón, ni al resto de equipos de la zona baja, pero veo al Huesca con buenas opciones de llevárselo aquí. Así que vamos a colocar el 2. Y chavales, gente, si no hay nada más que comentar, hemos llegado al punto final. ¿Qué os parece? Maravilloso, ¿no? Otra jornada apasionante a disfrutar. ¿Qué queda? Disfrutar del fútbol. El fútbol del bueno. Encima iniciamos con 3 partidazos. O sea, los mejores partidos son los 3 primeros. Eso es un hecho. Y encima los tenemos al principio. O sea, que ya desde el principio vamos a disfrutar. Y a cada uno pues sí, su equipo más todavía. Vale. Esto va así. Pues ahí lo tenéis. Gente, gracias a todos los que os habéis pasado, los que habéis comentado, los que no. Os esperamos la semana que viene, como siempre, habrá camino al cielo de por medio, pasaremos otra jornada. Y lo dicho, tenéis tiempo todavía de meteros en el chat a meter ese empate a 2. Ahí está sobre la bocina. No soy yo. Sobre la bocina, gente, hasta que Sori no cierre, si entra el mensaje en el chat la semana que viene en caso de 2-2, que os digo yo, van a quedar 2-2,
vamos a revisamos historial y vemos los que entran y los que no. Es decir, comentarlo en el chat antes de que Sori cierre el directo. Os queda de tiempo la despedida. Empiezo por Fer. Nada, vamos, vas a tener que esperar hasta el domingo por la noche. Yo creo que va a haber más ventaja que desventaja. Vamos a ver ya lo que han hecho todos los equipos de la zona baja, salvo Huesca y Mirandés. Y a priori, ya digo, a mí me parece un escenario bastante propicio para sumar otra victoria, en este caso la segunda consecutiva. Esperemos que consolide la buena dinámica, que el resultado de contra el Racing de Santander se prolongue al de la Morevieta. La verdad es que es un escenario propicio para seguir. No hay que fiarse, hay que afrontar este partido como si fuese contra el primero y a tope a conseguir el otro más tres. Y incluso, ojalá, la tercera portería cero consecutiva del Albacete, que no es la de tiempo que llevaremos sin conseguirla. Como si fuera el primero, que el primero es Sori. Sori está... Claro. Ya mirando para arriba, cifra mágica, Sori, y a seguir sumando. Pues vamos a ver, luego vamos a disfrutar al menos de ese partido contra el Racing de Santander. Dos muy buenos equipos que están demostrando calidad en la categoría, obviamente pues cada uno está donde está. Pero vaya, a seguir disfrutando la categoría, jornada a jornada, que cada uno se obsesione con los objetivos, que se juegue cada partido y pues nada, a disfrutar de la segunda. Pues ahí está, gente, esto es todo, lo dicho, disfrutar del fin de jornada apasionante, martes camino al cielo y jueves que viene nos volvemos a ver con otra previa. Ahí está, chavales, muchas gracias a los que habéis estado y hasta la semana que viene. Adiós. Chao.